Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros. Recuerden, el de la Greca es muy bueno, ya lo hemos comprobado, ¿verdad? Anímense a reclamar cuando les suceda algo a su alambre y cambien de marca, que no pasa nada, que hay muchísimas y la mayoría muy muy buenas, ¿eh? También vamos a utilizar estos abalorios, todos de la misma tienda. Os voy a dejar un código de descuento en la descripción por si queréis utilizarlo. Un abalorio de 8 milímetros electrochapado y abalorios de 4 milímetros de otro color. Vamos a hacer un clásico con una pequeña variante que lo va a hacer mucho más elegante, pero igual de cómodo. Y alambre de 0,5. Esto es lo que va a aportar la diferencia a este diseño, que probablemente en base ya habéis realizado. La mayoría de bases de anillo proceden de el anillo remolino o anillo anglosajón del siglo X, de los anillos giratorios y de esta misma base, que es una bola atrapada en un círculo. Vamos a cortar aquí, si nos sobra algo no va a importar mucho. 27 centímetros, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí la regla para que puedan verlo gente que no habla nuestro idioma. Corto y listo. Apartamos todo esto que ahora mismo no nos sirve. Enderezo un poquito el alambre, tampoco hace falta que esté demasiado derecho, y coloco el abalorio aproximadamente en el centro. En el centro doblo un pelín, solo un pelín, porque quiero que quede desprendido de la base y que al enrollarlo no se mueva demasiado. Recuerden que cuando hacen un anillo de una talla y usan por ejemplo este sistema, al enrollar en los laterales va a perder una talla, ¿eh? Así que apoyamos aquí. Y para que sea muy cómodo un anillo, esto es una cosa que pues dos vueltas de este alambre hace que podamos llevarlo a diario sin perder ningún tipo de comodidad. Así que dos vueltas y listo. Eso va a hacer que sea comodísimo. El siguiente paso, bueno, ya lo conocéis. Dobláis aquí un poquito. Para poder rodear el medio abalorio. Y en el otro lado hacemos lo mismo. A ver. Era aquí, ¿no? En esta medida, sí. No, aquí. Y en el otro lado, pues hacemos lo mismo. Bueno, voy a desprenderlo de aquí porque, bueno, para mí es más cómodo, ¿no? Depende quién lo haga. Es muy pequeñito. Voy a corregir esta vuelta. Fijaos que aquí corrijo y no le va a pasar nada. Además, como encima va a ir las vueltas de alambre, pues no va a haber ninguna pega en ello. Doblamos aquí y listo. Siguiente paso, vamos a bordear el medio círculo. Vamos a bordear el medio círculo de alambre del abalorio, perdón, y vamos a enrollar aquí en este lateral. Bueno, aquí otra vez se ha movido, no pasa nada, ahora lo solucionamos. Está bien que el vídeo no tenga cortes, sé que muchos lo agradecéis y yo también agradezco que tengáis en cuenta ese detalle de no haber trampitas por detrás ni cosas extrañas.
que luego aparece sin el defecto, ¿verdad? Como si la gente fuese máquinas y no es la realidad. Este alambre es muy, muy resbaloso, ¿eh? Pero la plata lo es aún más. Vamos a ir acoplando aquí. Bueno, ya sabéis cómo se realizan estas vueltas, claro. Porque ya me imagino que habréis hecho muchos así. Y aquí sí vamos a poner ya la medida correcta. Sujeto esta parte, le voy a quitar la curvita aquí de que ha patinado, ¿no? Sujeto esta parte y me voy al otro lado, porque como ya está sujeta aquí, pues ya podemos manejar el otro cabo. Tampoco es que tenga las manos muy bien últimamente. Pero bueno, se hace un anillito, sí se puede hacer, ¿eh? No me sean muy quejicas que... Y si no, muchos que estáis mal o a lo mejor que no tenéis ganas de berenjenales, pues os recomiendo colorear. Eso es muy bueno. Yo hace mucho tiempo que no lo hago, pero hubo un tiempo en que estaba bastante fastidiada y, por ejemplo, los rotuladores de agua son muy fáciles de manejar, ¿eh? Tres vueltas, claro que nos va a sobrar, pero es necesario para poder manipular, tirar y acoplar todo en su sitio. Ya tenemos aquí un anillo terminado, ¿verdad? Un anillo básico que hemos hecho en otras ocasiones y que es muy cómodo. Todos los anillos de dos vueltas son muy, muy cómodos. Bueno, pues aquí tiene cuatro. Aquí tiene cuatro. Tiramos. Uno, dos, tres, cuatro. Yo le voy a dar hasta cinco. Hasta cinco vueltas. Bueno, ya tenemos aquí un anillo, ¿eh? Eso mola, ¿no? Yo me imagino que muchas la habéis visto, otras no. Ah, comentaros algo que me parece un poco gilipollas ya, ¿no? ¿Quién inventó la trenza? Si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en comentarios. Porque tengo una gran curiosidad. Todas las trenzas y tejidos provienen del mismo sitio. Se llama Mesopotamia y son incluso hay cosas de la prehistoria, ¿no? Tejidos de cestería y demás. Y igual que el macramé, pues proviene probablemente de la India y de la península arábiga, que podemos observar las alfombras persas y demás. Bueno, pues ya hay cinco vueltas en cada lado. Este cabito que nos queda, que nos ha servido para tirar, pues lo cortamos y listo. Incluso podemos dar, a ver, vamos a mirar los valores. Podemos incluso dar una vuelta más, hasta 6. Hasta 6. Nos va a venir bien porque vamos a hacerle doble cenefa de alambre. En mi canal yo realizo clásicos de bisutería. Recuerdo cuando pensé haber inventado el anillo de remolino y el anillo de rosa. Qué equivocada estaba, era muy jovencita, ¿no? Ya estaba inventado, aunque yo no lo sabía. O tal vez sí, lo sabía de forma inconsciente, ¿no? De haber visto en algún libro de arqueología y demás. Pero si usted se pone a trabajar con el alambre, hay ciertos modelos que salen de forma automática y que pueden coincidir, no exacto, pero sí muy parecido al de otras personas, ¿no? La mente es muy obvia. Pues trenza, hasta de 12 cabos se hace trenza. Y sí, la voy a seguir haciendo, no me importa que otros canales la hagan. Probablemente la hacen distinto, la explican distinto.
Y no me dedico mucho yo a ver canales de YouTube, a no ser que sea un amigo o una amiga con la cual tenga un compromiso personal o de cariño. Bueno, ya tenemos aquí un anillo muy cómodo, ¿no? Y de aquí vamos a sacar otro modelo. Va a ser igual de cómodo, pero mucho más lujoso. Voy a cortar aquí. Vamos a ver. Fijaos. Para saber la medida aproximada, damos aquí una vuelta, luego otra igual. Y yo voy a cortar el triple porque prefiero que me sobre y tener un espacio para tirar. Esto nos ha sobrado de los 27 centímetros. O sea que está bien. Pues eso, datos, me gustaría el nombre de inventores y demás. Todos los tejidos provienen de la cestería, ¿eh? Y existen piezas de cestería desde la prehistoria. Y ya si nos metemos en el campo de la joyería, veremos pequeños tejidos de alambre, cadeneta, lo que es ganchillo español, ¿no? Que ahí ya más punto peruano alguno que a mí me da risa, ¿no? Pero bueno. Y vais a encontrar todo ese tipo de piezas, lo que no inventara un griego, nadie lo inventó o probablemente ya estaba desde mucho tiempo atrás. Claro que vais a ver clásicos muy similares, pero nunca van a ser igual porque los realiza otra persona. Y también vais a ver diseños personales, pues, que llaman mucho la atención, ¿no? Como esta pulsera. Siento enredarme. A ver, voy a enrollar partiendo del abalorio un poquito hacia el exterior. Este cabito es para agarrar. Voy a pegarlo lo máximo posible a la base y ceñirme a las primeras vueltas. Tiramos. Y listo. Y aquí igual, nos lo llevamos aquí a las primeras vueltas para que quede a continuación. Y vamos a comprobar aquí qué tal quedaría el abalorio. Yo creo que está bien aquí, tres vueltas. Tiro del cabito aquí para que no me moleste. Luego lo voy a cortar porque no hace falta. Bien, y ahora colocamos la bola celeste. Pues hay anillos iguales, pues no lo sé, debe de haber porque es algo muy obvio, pero seguro que igual no es. Y yo realizo piezas únicas, jamás veréis una pieza mía del mismo color, estilo y el mismo a material y abalorio, porque pienso que no es necesario repetir las piezas exactamente igual, ¿no? De hecho, el que compra una pieza de este tipo, pues le gusta que no haya un montón repetido. Bueno, yo creo que aquí con 5 tenemos suficiente. Vamos aquí a levantar un poquito para que pede. Esta va a ser la diferencia, que no se va a ver el amarre gordo que hay debajo, ¿eh? Levantamos aquí un pelín y probamos si con 5 tenemos suficiente. Bueno, yo veo que sí, que con 5 va bien. Pues ahora de nuevo rodeamos el aro. Rodeamos el arito. A ver, ha quedado muy desprendido, pues hacia el centro. Todo tiene solución. Ya sabéis que no me gusta cortar los vídeos. Lo considero un poquito tramposillo. Y este cabo ya lo vamos a cortar, que es desde el inicio y nos sirve aquí, a la parte del exterior, para que no moleste.
100, le tenemos 5, pues ya sabemos que en el otro lado pues va a quedar igual, 5 valores. Muy fácil y muy vistoso este anillo, y no va a quedar la flor partida como si hiciéramos el diseño entero del mismo grosor de alambre. Aprovechen, si van a comprar, pues aprovechen el cupón, ¿no? Está bien, $5, pues guay, ¿no? Me gusta esta tienda, me gusta todas las tiendas que compro. Si no, dejaría de comprar, ¿eh? Inmediatamente. Por ejemplo, en Perles & Co, pues es muy difícil que vuelva a comprar. Porque dos cosas que me salieron mal no tuve respuesta, ¿no? Si eso se soluciona y cambia esa extraña política, pues... la última vez que compré en otra tienda, tuve un problema con un alambre. No es que le pasara nada grave, pero a mí no me gustaba. Y simplemente me enviaron otro sin ningún tipo de pregunta e imagen, ¿eh? Y eso es muy guay, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotros con la tienda donde compráis, pero está muy bien eso, ¿eh? La atención es primordial. Ya tenemos aquí otra vueltecita de alambre. Podemos abrir hacia detrás o dejar pegado al abalorio, como prefiera cada uno, ¿eh? Yo le he dado ahí una vuelta. Podríamos dar otra, ¿no? Realmente no es necesario, pero bueno, vamos a darle otra vuelta. Sin montarla, va a quedar entre una vuelta y otra del alambre grueso, ¿eh? Ya tenemos aquí un espacio donde va a ir pegado el abalorio sin montarse. Pues colocamos otra tira de bolita. Y este anillo, además de muy lujoso, lo vais a poder utilizar a diario, ¿eh? A diario. Porque es realmente muy cómodo. Es como esta pulsera, ¿no? Yo me he duchado y de todo, he dormido. Sabéis que muchas joyas se enganchan en la toalla, ¿no? Pues este no ha sido el caso. De hecho, si eso a mí me pasara, pues dejaría de usarla inmediatamente. 6 abalorios, antes hemos puesto 5, voy a colocar 7 a ver si me coincide la vuelta. Voy a levantar aquí un poquito, ¿veis? Para que quede desprendido del alambre grueso. Desprendido aquí, vale, perfecto. Y voy a poner una más para que bordee mejor. Voy a probar con una más, con 8. A ver qué tal queda, a ver qué tal. Vamos a ir pegando. Pues sí, con 8 también va bien, ¿eh? Con 8 también va bien. Así que dejaros de tontería y de inventores de la trenza, que me voy a cabrear. En realidad me da risa, ¿no? Más que otra cosa. Hasta 12 cabos puedo hacer una trenza, probablemente con un pelín de ayuda, ¿no? Depende si es de alambre o de hilo. De alambre, más fácil de alambre que de hilo, ¿eh? Y sí, voy a seguir haciendo trenza, claro que sí. Porque creo que eso es muy importante, que todo el mundo debe saber hacerla. Y que cada uno la explica y hace de una manera. Yo sigo tirando aquí. Vale. Bueno, pues aquí voy a poner también otra fila de abalorios. Voy a levantar el cablecito, para que quede encima de las vueltas gruesas.
La cantidad va a depender de lo desprendido que lo quieras, del alambre que uses. 4, 5, 6 y 7 creo que era el número. Pues no, es uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ir acoplando todo. Una más. Yo creo que una más. Y fijaos que he cortado el triple de las piezas que le de las vueltas que le pertenecía y que me va y un poco más y me va a sobrar pues bastante poquito, ¿eh? Ya está. Levantamos aquí. Vamos bordeando. Bueno, yo creo que ya está casi terminado. Vamos a darle las vueltas aquí. Fijaos lo que ha cambiado el diseño solo por en vez de continuar con el alambre grueso, añadirle este pedacito de alambre fino, porque así la flor ya no se ve partida en dos, ¿cierto? Siempre los animo a que lo hagan, a que lo mejoren. Pueden enviar su fotografía siempre que la pieza no tenga fallos estructurales graves, y no me refiero a un arañacito, me refiero a que se pueda desbaratar, ¿no? Porque eso no sería de ejemplo para la comunidad. Pues aquí enrollamos un poquito hasta que acabe el alambre grueso y listo. Y 4, y aquí debajo lo vamos a cortar fácil y rápido. Yo me entretengo más hablando, ¿no? Me distraigo más que haciendo la pieza. Esto se puede hacer en la mitad de tiempo, pero una de las reglas principales para realizar artesanía, arte, manualidades, es no prisa. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita pulsando en todas para que te lleguen todas las notificaciones. Un abrazo, gracias y hasta otra.